¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo y estoy muy contento porque les traigo el nuevo álbum de Panini, Liga BBVA Bancomer MX, la apertura 2017 y clausura 2018, la verdad está increíble. Yo soy muy apasionado del fútbol, entonces estoy muy emocionado, la verdad que de entrada la portada está increíble con los 18 escudos de los equipos que participan en la liga. Con algunos jugadores, obviamente, Oribe Peralta, Alan Pulido, Nicolás Castillo. Y pues bueno, quiero invitarlos para que lo veamos juntos. Vamos a abrirlo. Y esto que a mí me pareció fabuloso. De entrada, de este lado está todo el calendario de toda la apertura 2017. Todos los juegos, así que es muy importante si algún día no sabes contra quién va tu equipo, contra quién va a jugar el día de hoy, o a qué hora juega, el día, la hora, todo eso. Acá en tu calendario lo puedes checar. Y pues bueno, ahí viene lo del balón oficial, el trofeo de la Liga MX, el ascenso también. Y pues obviamente iniciamos, ¿no? Con toda la información de todos los equipos, ¿no? En este caso viene lo del América. Vienen obviamente de todos los equipos. Pero algo a mí que me llamó mucho la atención y que quería compartírselos. Miren. En todos los equipos viene un poco de información sobre el equipo, ¿no? En dónde sucede de juego, la información sobre su estadio, los campeonatos, cuántas ligas llevan jugando, cuántas han ganado, sus trofeos. Y algo que también está increíble, que a mí me encantó, en cada una de las estampas de los jugadores, en sus partes, obviamente, pues viene como... ¿Cómo se llaman? Obviamente el nombre completo de los jugadores. Pero también viene su red social, o sea, viene su Twitter. Entonces imagínate, si tú eres súper fan de alguno de los jugadores y quieres empezar a seguirlo y saber un poco más de él, pues nada más checas su red social y lo buscas y listo. ¿Va? Eso está increíble. ¿Va? Entonces vienen de todos los jugadores. Viene también algo muy importante, algo muy padre, que es esa parte de Golalazo, que es como parte de... Como los jugadores estrellas, se podrá decir, o goles, celebraciones, yo marcaría más bien, especiales si vienen con unas estampas como tipo holograma, que eso, verdad, a mí me encantó. Ojalá que abramos nuestros sobres y encontremos alguno. Y para finalizar viene la parte de la Liga del Ascenso, la Liga del Ascenso MX, que vienen también los equipos que participan para poder subir a Primera División, ¿no? Como el nuevo equipo de Atlético San Luis, ¿no? Correcaminos, Zacatepec, etcétera. Así que, pues miren, nosotros tenemos aquí ya también dos sobrecitos que compramos. Cada sobre trae 5 estampas. Así que, pues, vamos a abrir el primero, les late. A ver qué nos sale para iniciar nuestra colección del álbum Liga BBVA Bancomer de nuestros amigos de Panini. Bueno, para empezar, la mitad del equipo de Santos. Ahí lo vemos. Muy bien. Miren, esto es lo que yo les platicaba, que son como tipo hologramas. José Juan Vázquez, el Gallito Vázquez, un golalazo. Ahí, el equipo de las Chivas. También nos salió parte del equipo de Fútbol Club Juárez, desde la Liga de Ascenso MX. Osvaldo González, del Toluca. Y por último, Jesús Paganoni, del Veracruz. Así que pues, miren, tengo otro sobrecito, pero les tengo que decir también, tengo una caja completa, así que estoy seguro que voy a tener muchísimas repetidas, como pasa muy seguido en estas ocasiones. Pero bueno, les iré mostrando poco a poco el cómo vamos a llenar este álbum. Y ustedes también compártenlo, cómprenlo. La verdad lo pueden comprar en la tienda de los... en las revistas, en los periódicos, en cualquier tienda departamental lo pueden encontrar. La verdad es que no está nada caro. Está en 20 pesos y ya te incluye 2 sobrecitos, o sea, 10 estampas. Así que búsquenlo. Y estamos en contacto. Yo os estaré mostrando cómo voy avanzando con las estampas. ¿Qué equipo es el primero que llene? Y yo me quiero poner como reto especial. Quiero llenarlo antes de que inicie la liguilla. Para los que no sepan qué es la liguilla es un común torneo que inicia cuando se acaba el torneo, las 17 jornadas, se acaban, si son 17 o bueno, 18, la vez no me recuerdo muy bien. Cuando se acaban las jornadas, inician, clasifican los 8 más importantes, los 8 con más puntos en este caso, y inicia un torneo prácticamente diferente entre ellos, ¿no? De ida y vuelta. Así que, pues ese es mi reto, acabarlo antes de que inicie la liguilla. Y pues ojalá podamos compartirlo, cómo vamos, cómo si lo, quién lo llena primero, si ustedes o yo.
Y pues, y si no, también compartir las repetidas, que seguro que con esta maravilla encontraremos bastantes. Así que estén en contactos. Yo soy Checo y esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. Bye.